comen literalmente como si no hubiera fin y son excesivamente delgados. O sea, son muy delgados, no son un físico, digamos, un físico, sí, normal, sino que es una delgadez muy, muy marcada. Son esta típica, esta típica persona que no puede ganar músculo, que por mucho que entrene no gana músculo y que si se mueve un paso, quema, quema el músculo que tiene. Esto es por un alto nivel de hormonas eh, del estrés, ¿ok? Esta, esto es muy típico, la, el catabolismo, eso se llama catabolismo, y esto es muy típico de tener hormonas del estrés elevadas. Por lo tanto, por lo mismo, la tensión puede ser alta, puede ser baja. Está baja cuando el metabolismo está bajo, está alta cuando la adrenalina salta en nuestro sistema constantemente. Por supuesto, el sueño se va a ver afectado. El sueño se vuelve escaso, se vuelve interrumpido, nos despertamos muchas veces en medio de la noche o no podemos conciliar el sueño. Nos despertamos mucho, ¿por qué? Porque en un metabolismo lento, en el que además las digestiones no funcionan bien, nuestro azúcar en sangre cae muy bajo durante la noche y entonces eso es muy peligroso. Un hipo, una hipoglucemia te puede matar en el acto. Por lo tanto, tu cuerpo, para evitar esa hipoglucemia, inmediatamente segrega cortisol y adrenalina para que tu cuerpo obtenga, para poder subir el azúcar, para que, se, para que el hígado haga la gluconeogénesis, si es que tiene algo disponible. Y si no, tu cuerpo lo que va a hacer es que va a destruir, va a catabolizar algo en tu cuerpo, algún tejido, el timo, por ejemplo, o los músculos lo que más rápido pueda para subir el azúcar en sangre, porque te cayó muy bajo. Y entonces te despiertas, porque obviamente es un, es, un, es un proceso estresante y te despiertas. Y entonces te pasas toda la noche despertándote, o te despiertas una, dos, tres, cuatro veces, las veces que sea. Muy común también a las hacia las tres de la mañana, entre las dos, las tres de la mañana. Es muy común esto. Y esto es porque el metabolismo no puede funcionar bien, por lo tanto, la célula no puede utilizar bien la glucosa. Por lo tanto, um, el azúcar en sangre cae demasiado bajo y tenemos este problema. Tenemos hipoglucemias de día y de noche. Y por supuesto, el estado de ánimo, lo hablábamos. La depresión y la ansiedad son síntomas de una tiroides baja. Hablábamos del tema de la serotonina. Y es muy típico que las personas con hipotiroidismo tengan ansiedad y tiroides baja perdón, tengan ansiedad y eh, depresión cuando tienen una tiroides baja. Así que esto es solamente un pequeño compendio de lo que tú puedes sentir cuando tu tiroides se vuelve lenta, cuando tu metabolismo se vuelve lento, pero no son las únicas, pero son muy comunes y son las que más veo a menudo. Por lo tanto, si tú te estás viendo reflejada en estos síntomas, por favor tienes que ponerle atención a la tiroides. Y normalmente el hipotiroidismo nos lo hemos causado, ya les he dicho esto muchas veces, el hipotiroidismo nos lo, nos lo causamos nosotros por estar haciendo dietas, por estar ayunando, por estar eh, haciendo veganismo, por estar haciendo vegetarianismo, por estar eliminando todos los carbohidratos de la vida para siempre como si los carbohidratos saludables no existieran y como si los carbohidratos saludables se pudieran poner en la misma canasta que las galletas Frankenstein del supermercado, que cuestan 50 céntimos por 40 galletas. Imaginémonos los que cuesta crearlas si yo pago 50 céntimos por una, por una caja de galletas, imagínense lo que nos estamos comiendo. No me pueden comparar eso con, la, con los carbohidratos reales y saludables. ¿okay? Por lo tanto, y estar haciendo dietas de adelgazamiento, dietas de yo-yo, y recuerden lo que les decía en el episodio de la temperatura, todo lo que tú hagas a propósito para perder peso, ya sea si te lo dijo el médico o si te lo dijo el nutricionista con todos los títulos en la pared, si un médico o un nutricionista con todos los títulos en la pared te pone una alimentación o te dice que tienes que seguir un protocolo para bajar de peso, lo que vas a hacer en ese protocolo... Te va a dañar el metabolismo, te va a hacer el metabolismo lento y te va a producir hipotiroidismo. Sí o sí, no es que a lo mejor, es sí o sí. Todo lo que hagamos con intención de perder peso daña aún más nuestro metabolismo, nuestra tiroides y nos va a hacer ganar más peso, porque recuerda, metabolismo lento va a hacer que las personas que tienen obesidad real son las personas que más cuidan lo que comen, que comen menos, que hacen más ayunos, que y que, y que res dicen respiro y engordo, porque tienen un metabolismo dañado, y esto se daña por andar haciendo este tipo de cosas, y también por los tóxicos en nuestra alimentación, por la comida Frankenstein, y por los tóxicos en nuestra alimentación, por las ondas electromagnéticas con las que tenemos menos control, pero sí tenemos muchos, si quieren que les hable de este tema, lo podemos tratar. Ah, el mismo teléfono que guardas en tu bolso, ese teléfono siempre debería estar en modo avión y con el GPS apagado. Y entonces qué mira cómo estoy cómo estoy disponible? Pues no sé saben en los 90 <laughs> en los 90 no cargábamos un teléfono en el bolsillo y estábamos localizables. Lo que pasa es que no estábamos localizables 24/7. como si fuéramos médicos cirujanos en, en... los únicos que estaban disponibles 24/7 eran los médicos cirujanos cuando estaban en turno de emergencia y aún así nos seguían encontrando si había cualquier problema. Esa necesidad, ese FOMO, fear of missing out, miedo de, de perdernos de algo, es lo que hace que carguemos los teléfonos siempre encendidos con nosotros. El teléfono es una antena impresionante y nos trae una cantidad de, electro, de, de, de electromagnética que de verdad nos hace mucho daño. El teléfono debe estar siempre en modo avión con el Wi-Fi y los datos y el Bluetooth apagados. Y el GPS, cuando vayan a la zona de eh, geolocalización o localización, apaguen el GPS que no tenga encendido la opción de, de localizarlos. Aparte por privacidad también, porque es que si no todas las apps que tienen ustedes las están localizando y saben dónde están. Y solo cuando ustedes necesiten, no sé, si es de verdad muy necesario, pues una vez cada hora. Una vez cada hora, apaguen el modo avión, quítenlo, miren si tienen mensajes en su WhatsApp, en su Telegram o en lo que sea. Miren lo que quieran mirar y lo vuelven a pagar. Si alguien los llama, cuando ustedes lo prendan van a ver una llamada perdida y se la pueden devolver. Y ya está. Y por cierto, cuando hagan llamadas no las hagan con el teléfono en la oreja. Tengan siempre, eh, tengan siempre auriculares y que los auriculares sean con cable, no que sean Bluetooth, porque los auriculares con Bluetooth es ponerte directamente en el cerebro. La onda electromagnética que te está friendo las neuronas. Así que nunca utilicen el teléfono sujetándolo ni poniéndolo contra la, la oreja. Siempre con audífonos, con auriculares, conectados a través de cable, ¿ok? Ese es, eso es lo principal. Hay muchas otras cosas que podemos hacer, pero esa es la más grande porque el teléfono es lo que cargamos todos a toda hora. Encima es, lo, es con lo que más control tenemos. Entonces, bueno, espero que este haya sido un tip extra que les haya servido, podemos hablar más de este tema. Mi gente, ¿podemos seguir ignorando que somos nosotros los que nos estamos dañando el metabolismo en nombre de la pérdida de peso? O podemos empezar a entender que debemos trabajar en nosotros, en por qué tenemos esa obsesión con la pérdida de peso y en que la salud nada tiene que ver con la pérdida de peso y que de verdad, también educar a nuestros doctores cuando nos digan: tienes que comer menos y moverte más.